Hola, bienvenidos al programa Mis Alumnos. El día de hoy nos acompañan nuestras compañeras de la técnica número 27. Ellas son... Susana, Carla, Aisha. Bienvenidas. Ellas traen un tema muy interesante que se llama el pregón. Y pues nos van a contar un poquito acerca de lo que es, sus funciones, de dónde surge y cuál es la importancia que esto tiene en nuestra sociedad. Bienvenidas. Cuéntenos un poquito, ¿qué es el pregón? El pregón es algo que se puede gritar o se puede cantar para informar algo relevante o sobre la venta de algún producto. Pues sí, en sí es algo que es como algo público, que se tiene que hacer algo público. Fue una forma de comunicarse y pues sí, con códigos de comunicación para las personas. Qué importante la comunicación, ¿no? Indispensable para el trato humano, y siempre hemos buscado las formas de comunicarnos. ¿Dónde surge el pregón? El pregón surge en la península ibérica y llega a Mesoamérica durante la conquista española. Pues el pregón pues precisamente empezó por eso, por lo de la conquista, y para poder informar a la gente de varias cosas. Por ejemplo, cuando iban a arrestar a una persona, decían su sanción y la condena. ¿Y por qué creen que era importante hacer este tipo de anuncios? Porque en ese tiempo no teníamos los mismos medios de comunicación que tenemos ahora, como lo es la radio, la televisión, la televisión o el teléfono. Entonces, pues como no se tenían esos medios de comunicación, una forma de comunicar era a través del pregón, ya que una persona en una plaza de una ciudad gritaba a la gente los anuncios o las cosas que se vendían. Aisha, ¿qué nos puedes platicar acerca del pregón? Se ve que tienes mucha información que compartirnos. Pues la mayoría de las veces el pregón pueden ser sonidos que, pues, de alguna manera el sonido puede quedar guardado en la memoria. Entonces, pues, la gente reacciona cuando escucha un sonido, y pues hay veces que cuando no lo identifican no se sienten seguros y pues no responden al sonido. Tú antes de entrar al aire me contabas algo muy interesante acerca de una historia de una persona que vendía gas. Así es. A ver, compártenla. En la colonia Pradera, delegación Gustavo Amadero, en enero del 2014, pasaba un señor que pues anunciaba el gas, y un día él se lastimó. Entonces mandó a sus ayudantes a vender el gas, y ellos pasaban por las calles gritando el gas, y no conseguían que la gente les comprara gas, ya que la gente no conocía el sonido. Y pasaban así las semanas y nadie les compraba, hasta que un vecino salió y les preguntó si ellos vendían el gas que antes ellos compraban, a lo que ellos contestaron que sí. Y desde entonces ellos cambiaron su grito a el gas del señor del cuello torcido, ya que pues el señor tenía el cuello inclinado, ya que pues por tanto tiempo trabajando ahí se había hecho esa lesión en el cuello. Y entonces pues ellos tuvieron que cambiar su grito para que la gente supiera y no desconfiara de ellos, ya que estaban tan acostumbrados al grito y el sonido del otro señor que no respondieron al nuevo sonido, al nuevo pregón de los jóvenes. Y esto me hace pensar que el pregón pudiéramos creer que ya no está, ¿no?, en nuestra sociedad, pero sigue existiendo, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero al menos en mi casa sí tenemos bien identificado el señor del gas a través de su grito, ¿no? O sea, y si no es, de plano, o sea, como nos cuenta Aisha, ni salimos. ¿Dónde más está los pregoneros? Por ejemplo, existe todavía uno que es muy, muy famoso, y yo de chiquita lo cantaba mucho porque me gustaba, la verdad.
Y pues es muy pegajoso y es el de se compran colchones, tambores. Me encantaba, o sea, yo era feliz cantando eso. Qué buena voz tienes, ¿eh? ¿Ustedes dónde más lo han escuchado? También hay una canción que es muy famosa, de hecho hasta ha salido en películas. Es la del pan, la que todos conocemos como el panadero con el pan, el panadero con el pan. También no es como tal una canción, pero del señor de los helados o de la persona que afila los cuchillos. Yo conocí el de los tamales oaxaqueños, el de los helados, como dice Carla, las paletas, la típica canción que sonaba cuando pues había helados y pues ya respondías al sonido y decías ¡ay, los helados! Y salías a comprarlos. ¿Ustedes consideran que el pregón es una tradición? Yo opino que sí, ya que no se ha ido con el tiempo. O sea, tiene años que el pregón llegó aquí y la gente no lo ha olvidado. Y es algo que escuchamos cotidianamente, entonces ya es una tradición. Y es algo que va identificando, ¿no? También nuestra cultura folclórica que tenemos. Muy bien. ¿Y creen que es importante que se sigan conservando esas tradiciones, como en este caso el pregón en la sociedad? ¿O cuál creen que sea la función de una tradición en la sociedad como esta? Yo digo que sí es importante porque, por ejemplo, existen las noticias falsas y pues a veces, pues en la actualidad, pues utilizamos todo lo que es el internet y pues nada más tratamos de guiarnos en lo que dice el internet. Y pues ahí existen las noticias falsas y mejor hay que comunicarnos mejor. A lo mejor y también esa persona pues no sabe tanto de la noticia, pero pues que lo veamos de otros medios no nos afecta para poder sacar nuestras conclusiones. También el pregón no solo significa dar noticias, sino que también son personas, las pregoneros, personas que dan a conocer sus productos. O sea, tiene otra función aparte de comunicar, ¿no? Sino vender, ofrecer productos. Y ya mencionaban algunos ejemplos, que el señor de las paletas, el que afila los cuchillos, el de los elotes, el del gas. ¿Qué más me pueden contar acerca de este tema tan interesante? Los pregoneros, aparte de informar sobre productos que tú podías comprar, obtener, anunciaban anuncios gubernamentales, los cuales... Ellos eran trabajadores del gobierno de ese entonces. Entonces, el gobierno les daba ciertos anuncios que ellos querían que la gente conociera. Un ejemplo, si querían que les subieran impuestos o cosas así. Entonces, el trabajo del pregonero era ir a la plaza y gritar ese anuncio. Okay. Y me contabas también tú acerca de las personas que se ponían como la noticia en el cuerpo, ¿no? En forma como de un vestido o con alguna manta. Sí, también se ponían las noticias en forma de vestido para que la gente pudiera leerlos. Y para la gente que no sabía leer en ese entonces, se les gritaban los anuncios. Entonces, no había problema si una persona no sabía leer. Otra cosa, aparte para complementar lo que dijo Carla, de las personas que se ponen el cartón como vestido y lo traen escrito lo que venden o lo que quieren anunciar, a veces son personas que tienen problemas, bueno, más bien que no escuchan o son sordas o son mudas. Esa es su forma de comunicarse a la gente. Qué padre. ¿Y dónde se colocaban? ¿Tenían lugares como específicos o donde cayera el grito ahí? Pues aquí la verdad es que no se podría decir que existe como un lugar para los pregones, pero había ocasiones y momentos, por ejemplo, si las paletas, pues puede ser en un parque o pues en donde haya niños que pues quieran comprarlo, pero no era necesario que solo tengan que estar en el parque, también podían pues pasar por las calles y empezar a vender sus productos.
y se convertía, por ejemplo, para las personas que se dedicaban a este oficio, ¿era algo que pasaba de familia en familia? Que a lo mejor el papá era pregonero y el hijo y así. Ah, pues así es. Por ejemplo, en la historia del gas, las familias tenían a un gasero ya favorito, por decirlo así. Entonces iban transmitiendo de generación en generación al gasero favorito, pues haciendo que ya pues su familia reconozca el sonido, y pues transmitían así pues a su persona favorita o gasero favorito para pues comprar. Y es algo que a lo mejor se vuelve tradiciones, ¿no? Una tradición más en la familia. Qué interesante. ¿Y creen que todavía es necesario que existan estos pregoneros en la actualidad, teniendo ya, como lo mencionaban, tantos medios de comunicación? ¿Creen que es necesario? Yo, por mi punto de vista, yo digo que sí, porque, por ejemplo, lo de los tamales, o por ejemplo el de los colchones, el de el gas, pues son personas que van en calle ofreciendo sus productos. Entonces, a veces pues para nosotros es muy difícil conseguir, por ejemplo, el gas, pues es muy difícil, ¿no?, traerlo, y pues ellos a lo mejor ya son expertos y pues traen el gas acomodado por ciertas, pues acomodado bien para que pues no vaya a explotar, ¿no?, o no le pase algo. Desde mi punto de vista, opino que sí es importante, ya que, por ejemplo, si sales de tu casa a cierta hora porque dices, tengo que llegar a, por ejemplo, a la casa de una tía a la 1, entonces tienes que salir de tu casa y se te olvidó desayunar. Hay señoras que venden tamales, entonces en el camino te los encuentras y ya pues puedes comprarles, también les ayudas porque puede que sea su único medio para obtener dinero. Entonces, es un ganar-ganar para los dos. Aisha, ¿crees que es necesario todavía el pregón? Pues como dicen mis compañeras, yo opino que sí, ya que es una parte, podría decirse, vital en la vida cotidiana, ya que pues estamos tan acostumbrados, ya que nosotros creemos que tal vez no los conocemos, pero al día los ves, los escuchas, y es algo que está en la vida cotidiana. Y como una tradición también es lindo, ¿no?, como recuperarlas o conservarlas, y que no se vayan como ahí diluyendo con el paso del tiempo, y que podamos tener, es parte de nuestra identidad, a pesar de que no surgió en México, es parte ya de nuestra identidad como mexicanos y de nuestra cultura. Así como lo que decía, ¿no?, que se mencionaba mucho de los puestos de tortas y de tacos que les quitaron los rótulos. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces es lo que va como dándonos identidad como mexicanos. Yo también creo que es importante que se sigan conservando. Y yo, por ejemplo, en lo personal, yo no sabía cómo les decían. O sea, era el sonido, ¿no?, del que pasa vendiendo productos y todo eso, pero yo no conocía que se llamaba pregón. Entonces, muchas gracias. Hoy me voy a ir a dormir con un conocimiento nuevo gracias a ustedes. ¿Algo más que les llame la atención acerca de este tema? Que en la antigua Roma, durante los juicios, los pregoneros eran quienes llamaban a los testigos, también anunciaban a los ganadores de las elecciones y llamaban al pueblo a votar. Entonces, no solamente tenían la función de anunciar productos que se venden o anuncios gubernamentales, sino también eran fundamentales en la parte de los juicios. Algo más para finalizar nuestro tema y pasar a los saludos especiales. ¿Qué les gustaría comentar? A ver, empezamos por acá. Isha, ¿cómo cerrarías el tema del día de hoy? Pues que, aunque no lo creamos, los pregones están en tu vida cotidiana, al día a día, y tú puedes decir que tal vez no los conoces, pero es algo que pues pasa en la vida, y pues en tu vida cotidiana siempre los vas a estar escuchando, y que ya sea por el sonido se te va a quedar guardado en la mente, y que pues cuando lo vuelvas a escuchar tu memoria va a volver a reaccionar va a reaccionar a ese sonido. Yo opino que, bueno, mi conclusión es que los pregoneros, aunque muchos no los reconozcan, son importantes en nuestra vida cotidiana, porque ya es una tradición que tenemos. O sea, no los conocemos por el nombre de pregoneros,
Pero si estás en tu casa y de repente escuchas el sonido de los helados y dices, ah, los helados, y vas a comprarlos. Pero ya es algo muy cotidiano, entonces tal vez no les damos la importancia que merecen. Yo la verdad siento que los pregoneros son muy beneficiosos en esta vida porque todos necesitamos de todos, todos nos apoyamos y pues ese es mi punto de vista. Y como decía, ¿no? Darle el justo valor, el valor que tienen estas tradiciones y pues respetar el trabajo de cada una de las personas. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos un tema tan bonito y tan importante para nuestra identidad como personas. Entonces, ¿a quién le van a mandar saludos? Cuéntenme. Le queremos mandar un saludo a todo, a nuestro grupo Segundo E de la Técnica 27 y en especial a un compañero, Yusak, que nos pidió que lo saludáramos. También a nuestros compañeros Sebastián, Octavio, Valentina y Mayra, que desde la escuela nos están apoyando. Le mandamos saludo a la directora porque también hoy nos apoyó mucho, nos mandó buenas vibras y pues muchas gracias, directora. ¿Cómo se llama? Guadalupe. Y agradecer a las personas que están aquí por permitirnos estar hoy en este momento aquí compartiendo nuestro punto de vista de un tema importante y también pues a los directivos de la escuela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta transmisión. Estamos en el programa Nuestros Alumnos y esperamos que nos vuelvan a acompañar en las siguientes emisiones. Hasta pronto.